Hola familia, el día de hoy es un día muy especial. Quiero dirigirme en especial a una persona a quien estimo, quiero, que es mi padre, Huber Palomares Espejo, quien el día de hoy cumple un año más de vida. Además, cesa de su centro de labores, cumpliendo así 40 años, sirviendo o laborando en la Universidad Nacional del Centro. Aquí en papá, el día de hoy, mi mamá, mis hermanos y la familia, hemos querido darte esta pequeña sorpresa, en muestra de nuestro cariño, aprecio, por ser una gran persona. Familia, también en este momento, pues no, vamos a cantarle el Happy Verde respectivo. Empezamos, familia. Usted te va a agradecer, pues. Antes de todo, ¿no? Primeramente, agradecerle por esta sorpresa. A mis hijos políticos, a mi hermano, a mis nietos, a todos los presentes. Yo en realidad no pensaba en esta situación, ¿no? Todo es una sorpresa. Les agradezco bastante en el alma, ¿no? En realidad, estoy cumpliendo 70 años. Me he retirado del trabajo con 45 años de servicio. En realidad, espero ahora ya estar con mi familia juntos, no diario. Y así, seguir adelante, pero que Dios me llame. Por esa razón, ¿no? Vamos a servirnos hasta néctar, ¿no? En alegría, ¿no? Por mis 70 años. Bueno, salud. Salud, 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 mis amigos. Salud, salud. Seco volteado, dicen por ahí, vamos. Bueno, familia, yo también como hermano quiero hacer un brindis, ¿no? Por el onomástico de mi hermano Huber, quien pues cumple sus 70 años. Una trayectoria intachable, ¿no? En todos los sentidos y también en lo laboral, ¿no? Como dicen, ¿no? 45 años de formando profesionales en la Universidad del Centro, ¿no? Y para que es un orgullo para nosotros. Bueno, Huber, sigamos cumpliendo más años y con toda la familia unida siempre, la felicidad por adelante, ¿no? Te deseo muchos éxitos en la vida más adelante, más familiar que vas a dedicarlo. Y bueno, y disfrutar también, ¿no? De la vida, ¿no? Y disfrutar también de tus nietos que están creciendo, ¿no? Y realmente es una alegría, pues, hermano. Salud, salud. Salud, salud. Salud, salud con cada uno de ustedes. Ay, ay, ay. Salud, salud, pues, por el gran cumpleaños del maestro Huber. Ya nace la sobrina más querida, ¿eh? Bueno, yo también quiero brindar por mi tío adorado. Primero agradecerte por siempre estar presente con nosotros y por cada evento que hemos tenido el gusto de pasar juntos. Esta sorpresa tan linda que nos organizan mis primos, mis tías, todos, es para verte feliz, para celebrar tu vida y todo lo que haces por cada uno de nosotros. Eres muy importante para nosotros y te vamos a querer siempre y siempre vamos a querer que estés muy bien. Brindo por tu vida, porque sigas viendo mucho más, sigamos divirtiéndonos más y porque te quiero mucho. Ay, ay, ay. Salud, salud, gracias. Pues a la familia, ¿no? Un ratito, Papito. Bueno, en este día doy gracias a Dios porque te tenemos en vida.
Y tú sabes que yo te quiero mucho. Todos mis hermanos, ¿no? Hemos querido darte esta sorpresa porque de verdad que nosotros te debemos mucho como hijos y agradecerte por todo lo que tú nos has enseñado en esta vida. Gracias y pido a Dios que te siga dando salud y sigamos celebrando más cumpleaños juntos. Te quiero mucho. Salud. Salud, salud. Seguimos, seguimos. Bueno, primeramente, dar gracias al Señor de habernos mantenido este matrimonio, que cumplimos también 43 años, y siempre bien, siempre nos hemos comprendido, y deseo que mi esposo, Dios le llene de salud. Y agradezco a todos mis hijos, mis nueras, mis nietos, mis cuñados y todos en general, ¿no? Presentes aquí en mi humilde casa. Y muchas gracias. Brindemos por cumpleaños. Feliz cumpleaños, viernes. Ay, ay, ay. Y todos decimos, beso, beso, beso. Buenas tardes, querida familia. En primer lugar, agradecer a Dios por un día más de vida, un cumpleaños más que festejar a mi papá. Agradecerles a todos por estar presente en este día tan importante para él. Papá, yo como hija menor, te agradezco por todos tus sabios consejos. Desearte muchos años más de vida para que sigas guiando el camino de tus hijos, de tus yernos, de tus nueras y principalmente de tus nietos a los cuales adoras tanto. También disculparme por el tema de mi esposo que el día de hoy no está presente por temas de trabajo, pero te deseo un feliz cumpleaños y también te quiero mucho. Gracias. Ay, las salud, palmas. Salud, salud, salud. Y salud, pues, ¿no? Seguimos brindando. Es un día muy especial para mi papá y quiero agradecer a cada uno de ustedes en su presencia. Papá, te queremos mucho, te quiero mucho. Espero que te pases bien tu cumpleaños y en compañía de toda la familia, papi. Te quiero mucho. Salud. Salud, salud. Ay, ay, ay. Salud, salud. Seguimos. Familia, buenas tardes. Bueno, doy gracias a Dios por permitir estar presente el día de hoy acá en el onomástico de mi suegro. Querido suegro, un padre más para mí. Gracias por los buenos consejos que me das, por las buenas enseñanzas y por el apoyo que me has dado cuando integré a esta familia. Te deseo un feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos años más. Gracias. Ay, 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 salud. Papá, para desearte un feliz cumpleaños, todo este acontecimiento se ha hecho por el gran cariño, por el inmenso amor que te tenemos. Gracias por todas las enseñanzas. Un saludo de parte de mis hijos, Nicole, Daniel, que no están, pero sé que de donde están ellos, están contigo. Están muy contentos y agradecidos por todo el amor que usted le brinda a ellos. Gracias. Siempre vamos a estar a tu lado, siempre vamos a estar con la familia unida. Y desearte muchos años más de vida y sobre todo salud. Con salud se puede hacer todo y tener la familia unida. Gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Ay, ay, ay. Salud, salud, salud. Vamos, vamos. Ya que habló la cuna. Buenas tardes con todos. Agradecerle a mi papá por abrirnos la puerta de su casa y desearle lo mejor. Él sabe que yo lo amo mucho y el amor se muestra con hechos, no palabras. Que Dios te bendiga, papá. Feliz cumpleaños. Salud. Salud, ay, ay, ay.
Nada gracias. Más. ¿Para qué más? El otro, hijo político. Perdón. Buenas tardes, con cada uno de ustedes. Primeramente para saludarlo a mi padrino, a mi madrina y a toda la familia que se encuentra aquí, principalmente a mis hermanos y a Carlitos, a todos, ¿no? Yo también me uno a la familia con la organización quienes también ustedes asumieron con mucha responsabilidad para hacer su cumpleaños para mi padrino. En ese sentido, le felicito a toda la familia que estamos de una y otra forma aquí, el hablo puntual porque se iba a cobrar dos cajas el día que viniera tarde y todos cumplieron, así deberíamos estar todos a la hora exacta, ¿no? El sábado de hora. En ese sentido, padrino, le deseo 1000 años más de vida, esperemos de que Dios nos permita que no nos deje nunca, ¿no? Todos estamos juntos, iguales, eternos. Gracias, ay, ay, ay. Gracias, gracias. Salud, salud. Bravo. Tardes con todos los presentes. Agradecerles por acompañarnos en el onomástico de mi papá. Gracias, papi, por estar con nosotros. Eres un padre ejemplar. No solo padre, sino esposo ejemplar. Nunca tuvimos una queja tuya. Nunca tuvimos que dirá o que hayan hablado mal de ti. Eres una persona muy respetada acá y como tal te queremos mucho. Bueno, estamos haciéndote esta sorpresa, todos tus hijos, yernos, nietos, porque te queremos mucho. Deseamos que la pases muy bonito y que cumplas muchos años más con nosotros. Feliz cumpleaños. Ay, 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 feliz, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Primeramente, saludamos a todas que están presentes en el día del cumpleaños de mi papito. Yo les deseo mucha gente que tenga muchos años de vida y que cumpla más años. Y yo a él siempre le he querido como un padre. Buenas tardes con todos los presentes. Yo de cariño lo llamo, no le digo papá, no le digo padrino, tío, ¿no? De cariño, con respeto. Gracias, tío, por aconsejarnos los buenos caminos que nos has guiado. Gracias a ti, mi familia está adelante. Gracias por tus consejos. No tuve a papá, pero tú asumiste la responsabilidad de ser papá. Me diste el consejo, el cariño de un padre. Gracias, papito. Te quiero mucho. Ay, ay, ay. Familia, no quiero, de verdad que estoy muy embargada de las emociones, de tantas palabras tan bonitas hacia mi cuñado, que lo que ha dicho Gaby es cierto, ¿no? Estamos en una familia donde la familia, el apellido Palomares nunca se ha manchado, ¿no? Palomares siempre ha sido respetado en todo el pueblo por su conducta, empezando desde mi suegra, gracias a ellos han criado buenos hijos y aquí está el resultado, ¿no? Y yo felicito a Aurora y a todos sus hijos, sus yernos, sus nietos por haberle hecho este reconocimiento a Uber, que realmente se lo merece. Es una persona muy buena, muy cariñosa, que se merece eso y mucho más. ¿Ya? Uber, gracias. Te queremos mucho. Gracias, Sharon. Tú también eres el padre de acá. Gracias. Feliz cumpleaños. Salud. Lo cantamos. Deseamos a ti cumpleaños felices, te deseamos a ti que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los sigas cumpliendo hasta el año 100,000. Queremos que parta la torta, queremos que sople la vela.
Su deseo. Bravo. Mordidita. Bravo. Salvapito, Robert Vidal, Palomares, Conde. Saludamos a mi esposa Aurora Espejo Chiquillanqui, de la linda Tierra de Agua. Saludamos a los hijos, para Carlos, para Mabel, Jorge Luis, para Gaby, Pinto Semir, para los yernos, Edwin, para Marco, para Roosevelt, para las nueras, para Carmen, para Elizabeth. Para Nicole, Carlos, Daniel, Tania, Camila, Carito, Fiel, Ana, para Fernanda, para Alesia y la pequeña Juliet. Thank you.
cosas de tu tierra linda, de agua. Thank you.
amigo, nos encontramos en el gran almuerzo, pues, en sus 70 años de joven vital. Palomares, pues, ¿no? Buen provecho con el almuerzo, buen provecho, mis amigos, buen provecho, Pepi, por ahí, buen provecho. Buen provecho, maestro, por ahí, buen provecho. Ya nos encontramos, pues, con don Jover Vidal Palomares, el cumpleañero el día de hoy, ¿no? ¿Qué tal está el almuerzo, don Jover? Don Jover, ¿qué tal está el almuerzo? Adelante, las palabritas, los agradecimientos. El almuerzo está sabroso. Ay, 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 hay que asegurarnos. Bueno, buen provecho. Buen provecho por ahí, buen provecho, buen provecho. Seguimos, seguimos. Buen provecho por ahí, mami, buen provecho, buen provecho. ¿Qué tal está el suculento almuerzo? Ay, ay, ay. Buen provecho con cada uno de ustedes, buen provecho. Y seguimos, seguimos, pues, en el gran almuerzo, pues, ¿no? Muchas gracias a la familia. Buen provecho, por ahí, buen provecho. Buen provecho, mis amigos. Provecho, provecho, buen provecho, mami, buen provecho. ¿Qué tal está el almuerzo? Está rico. Ay, ay, ay. Provecho, mami, ¿qué tal está el almuerzo? Está riquísimo, saborable. Ay, ay, ay. Bueno, buen provecho, buen provecho. Ahí estamos con la mamita, buen provecho por ahí también, buen provecho. Buen provecho, buen provecho. Provecho, provecho, mami, por ahí, buen provecho. Y provecho, pues, ¿no? Buen provecho, buen provecho, buen provecho.
mamá y papá, Víctor Quispe y su esposa Linda. Muy bien, pues gracias entonces a la familia, bueno. We'll be right back.
Gracias por el cariño de la familia, muchas gracias. Dar la invitación de Cristian y Maricruz, quien nos va a representar por su papá, Rubén Mendoza. Adelante, adelante. Bien, señores familiares presentes, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Primeramente, una vez más lo felicito a mi tío Huber por el cumpleaños que hoy día se está festejando. Es un día muy especial para mi tío. Y mil años más, tío, nuevamente más. Señores familiares, tío Huber, tía Aurora, este pequeño presente es a nombre de mi yerno Cristian Cerrón Artica y Maricruz Mendoza Quispe, que ellos por motivos de trabajos no se encuentran y me encargaron para yo hacerles presente y para entregarles para servirnos toda la familia. Eso sería todo, tío Huber. Le entreguen su mano para que pueda ir. Ay, 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 gracias. Así la ayuda correspondiente, mis amigos. Salud. Bueno, señores presentes, familiares, amigos. En realidad, ¿no? Le agradezco mucho a Cristian Cerrón y a su esposa Maribel, ¿no? Maricruz, por esta invitación que me está haciendo, ¿no? Y me está entregando su papá, ¿no? En realidad les agradezco y vamos a servirnos todos, pues, por favor. Gracias. Thank you.
¡Vamos! ¡Salud con la Liga Cusqueña! Thank you.
Thank you.
De agua, ¿qué? Ahí está la familia, los amigos que se han dado cita el día de hoy para acompañarnos en el gran cumpleaños. El gran cumpleaños de Juvet Vidal Palomares Conde. Salud por aquí.